Jesús Sánchez Restrepo, gerente general del establecimiento público Aeropuerto Olaya Herrera. Bienvenido, gerente, a Consejo de Redacción. Buenos días. Paula, buenos días y a todos los compañeros de acá de la mesa de trabajo de Consejo de Redacción. Muchas gracias por esta invitación. Gerente, antes de empezar con ese tema de las transferencias, que ya teníamos unos datos sobre ese aumento al distrito, queremos saber cómo va la operación durante este mes, que ya es temporada alta, aunque la próxima semana pues seguramente habrá más flujo de pasajeros. ¿Cómo está fluyendo todo? Bueno, vamos muy bien, hemos contado con muy buen clima. Aquí hay que hablar es de la operación aérea en nuestro sistema aeroportuario, es decir, los dos aeropuertos que tenemos sirviéndole a la ciudad de Medellín, al área metropolitana y a toda la región central de nuestro departamento. En el José María Córdoba, pues ese aeropuerto tiene vida prácticamente ya día y noche. Es un aeropuerto que, y como jocosamente lo decimos nosotros en las reuniones, que recuerden que la ciudad participa de un contrato de concesión donde también nos sentamos a verificar, a supervisar qué está pasando en el aeropuerto José María Córdoba. Entonces, con el concesionario Airplan, prácticamente lo que se dice es que este aeropuerto se mantiene en temporada alta. Claro. O sea, siempre, sí. Y es muy importante contar esto porque ahorita vamos a también a decirles qué pasó ayer con la aeronáutica civil, los proyectos que se vienen, la visión que se está pensando. Y en el Olaya Herrera, pues es un aeropuerto muy estable. Vamos a cerrar el año proyectando a 31 de diciembre con 1.300.000 pasajeros aproximadamente, un poco menos que lo que se movió el año pasado, pero hay que entender, ahorita ustedes estaban haciendo la encuesta del alza de los combustibles. Este sector ha sido muy aporreado, o sea, hemos vivido después de la pandemia todos los altibajos. Y salieron las aerolíneas de bajo costo, que eran las que más disparaban las salidas. Claro. Claro, y es un sistema, o sea, si falla una parte del sistema, toca las demás partes. Entonces uno dice, pero el Olaya Herrera, allí se mueven aeronaves pequeñas, allí no operan las grandes aerolíneas, pero el sistema se altera y tiene impactos en todos los sectores. Gerente, antes de la pregunta de Juan y de seguir con la ronda de preguntas, le voy a pedir un favor para la claridad de nuestras audiencias. Tal vez esto lo hemos consultado en otras oportunidades. Es que nos explique qué es el establecimiento público Olaya Herrera, porque en este escenario, en este contexto y en este ecosistema, incluso usted acaba de citar al concesionario, Airplan, que es el operador no solo en Río Negro, en Medellín, sino en otros aeropuertos del noroccidente del país, para que esto quede absolutamente claro para todas las audiencias. Claro, ya. El servicio, el transporte es un servicio público, está en cabeza del Estado. Dentro de ese servicio público hay unas modalidades. La ciudad de Medellín, y lo lindo de nosotros, los antioqueños, los medellinenses, es la capacidad de visionar. Hace 90 y ya prácticamente 92 años, entramos a la cuenta de 92 años, la visión de un hombre, de Gonzalo Mejía Trujillo, de que este territorio en medio de las montañas, prácticamente nosotros no estamos en un valle, estamos en un cañón, se pudiera desarrollar, había que tener vías de comunicación, vías de conectividad, tanto terrestres. Para esa época empezaba la aviación, tener aviación. Se construyó el aeropuerto Olaya Herrera por allá en los años 30 y la ciudad, porque fue un liderazgo por parte del sector privado, de los empresarios antioqueños, también del sector público, tuvo su aeropuerto. En los años 80, después de una planificación que se llevó a cabo, se saca el aeropuerto de Medellín, se construye el José María Córdoba y se pone a operar, y se cierra el Olaya Herrera. Uh-huh. Pero dadas las dinámicas que para esa época se empezaron a tener, no había la modernidad que hay hoy, el José María Córdoba no dio la respuesta, las aerolíneas migraron nuevamente, y esto fue gracias a la gestión de un alcalde, de Juan Gómez Martínez, que aún hoy vive. Se reaperturó el aeropuerto Olaya Herrera, directamente ya administrado y operado por la ciudad, por el municipio. Se crea una entidad descentralizada, que es la entidad que yo lidero desde ya prácticamente 8 años, desde el año 2016, para que administrara inicialmente el lote terreno del aeropuerto, un lote que no nos pertenece, que no es propiedad de la ciudad, es propiedad de la nación, del gobierno nacional, pero que fue entregado en comodato inicialmente para que cuando el aeropuerto estuvo cerrado por ahí en el año 84-85 se administrara como un parque. Pero dadas las circunstancias de la necesidad de operar, por las dificultades que se estaban teniendo en el José María Córdoba, en el municipio de Río Negro, se
se abriera nuevamente el Olaya Herrera, hubiese una entidad, un organismo descentralizado que tuviera la responsabilidad del aeropuerto. Entonces, en el año 88 se vuelve a operar. En el 91 nos crean a nosotros mediante acuerdo municipal y desde el año 1991 hasta la fecha, la entidad del distrito, hoy distrito, anteriormente municipio, que se responsabiliza, que es la encargada, que atiende todo lo que tiene que ver con esa línea de transporte, en la prestación del servicio de transporte, modalidad aérea, es el establecimiento público. En el año 2008, en conjunto con el gobierno nacional, en esa visión que tenía el gobierno de ese entonces de modernizar la infraestructura para la movilidad del país y en la modalidad de transporte aéreo, se firma un convenio interadministrativo entre Aeronáutica Civil, Aeropuerto Olaya Herrera, representando al municipio de Medellín, y se saca unos términos para contratar un particular bajo la figura o modalidad de concesión o alianza público-privada. De ahí donde llega Airplane, que precisamente estamos viendo, y hoy en día, es el operador. Y hoy en día de cada peso del tiquete hay un dinero que va al establecimiento y luego se lo gira al municipio y es uno de los ingresos más grandes que tiene el distrito. Después de PM, es el que más le transfiere al municipio. Claro, y el negocio se hizo muy bien hecho porque nos invitaron a participar, pero no solamente a aportar esa administración, esa operación de Olaya Herrera, sino también en la operación y en la administración de los otros 5 aeropuertos que hacen parte de la concesión Centro Norte que opera el concesionario Airplane, que son el aeropuerto de Río Negro, 3 aeropuertos de la costa caribe colombiana, uno de ellos en el departamento de Antioquia, en la zona de Urabá, en el departamento de Córdoba, en la capital Montería, en el departamento de Sucre, Corozal, y al occidente, en el departamento del Chocó, en la ciudad capital, que es Quibdó. Chucho, como lo dicen a usted, los conocidos, Jesús, le dicen Chucho. Le digo una cosa, la transformación es enorme y los que no conozcan el aeropuerto solo por destino turístico, solo por lugar de los, hay que ir a conocerlo, la arquitectura. Esa jugada que hicieron, esa estrategia comercial de cerrarlo, fue extraordinaria. Esta semana estuve con una gente que nunca había ido y ese cerramiento comercial quedó espectacular, donde la gente, Felipe, Pablo Andrea, cuando va a viajar ya tiene las opciones de un cafecito, de una comprita y una cosa. Lo han vuelto también como un centro comercial y han apostado a eso. Y en esta temporada, que es una temporada alta, esta sí es alta, ¿cómo están preparados? Porque es que todo el mundo quiere volar, porque es que por tierra se demoran 11 horas, 8 horas, 9 horas. Y un vuelito a cualquier destino son 45, 50 minutos. ¿Se dispara a partir de cuándo la temporada alta, Chucho? No, ya la tenemos disparada. La temporada empieza más o menos y es muy... llama mucho la atención, pero después de la segunda semana de octubre, cuando salen las vacaciones, los chicos que están estudiando, las familias sacan... Muchos padres de familia aprovechan esa semana y empieza la temporada alta, porque eso arranca y para ya por ahí a mediados de enero o finalizando enero, pues se estabiliza. Pero realmente sí, hemos tenido un crecimiento exponencial en la movilidad aérea en los últimos 10 años y esto se debe precisamente, por un lado, a la estrategia del Estado de modernizar sus infraestructuras, fundamentalmente en las ciudades capitales. La figura de las APP ha dado unos resultados y nosotros somos beneficiarios, la ciudad de Medellín, los usuarios del sistema aeroportuario, de esa gran bondad que se ha tenido de aliarse con los privados, de que los privados aporten capital, toda esa capacidad y ese conocimiento en la administración y de impactar positivamente la prestación del servicio, un servicio de calidad. Pero también la llegada de las líneas de bajo costo. Desafortunadamente este año tuvimos la salida de dos aerolíneas, de Viva Air y Ultra, pero el modelo se quedó. El modelo se quedó, ya viajar no es un lujo, es una necesidad. Como tú lo acabas de decir, Juan, nos vamos para el eje cafetero, nos demoramos hoy con la construcción de las carreteras 4G, nos demoramos 4, 5, 6 horas para la costa caribe colombiana, el destino natural de nosotros los antioqueños, que es el Golfo de Morrosquillo, Coveñas, Tolú, 8, 10, 12 horas. En un avión nos demoramos 35, 40, 45 minutos. Una belleza. Y los costos, luchando muy, muy fuerte, porque estas variables de los combustibles, de la tasa representativa del mercado, impactan directamente a la canasta de costos en un tiquete aéreo, pero
Aquí se ha venido trabajando muy duro porque precisamente no se nos vaya a caer, por decirlo así vulgarmente, el negocio, precisamente porque ya nos montamos en él y la gente no se baja del avión, quiere llegar a los destinos por vía aérea. Bueno, gerente, y cuéntenos cómo avanza ese proyecto, esa posibilidad del traslado de la pista del aeropuerto. Eso es un proyecto de largo plazo y hay que entenderlo que tiene muchas variables, pero que es importante tenerlo sobre la mesa y es lo que nosotros hemos planteado de que cuando, por ejemplo, yo llegué a la entidad, además de hacer lo que ya se venía haciendo, bueno, qué extraordinario vamos a llevar a cabo. Y ahí empezamos a encontrar que lo que estamos haciendo hoy no es algo extraordinario, es algo que se hizo hace 50 años. La planificación del sistema aeroportuario que afortunadamente hoy tenemos nosotros, Medellín está en iguales condiciones a la ciudad capital, a Bogotá, dos aeropuertos, dos pistas. Bogotá tiene dos pistas, Medellín también tiene dos pistas. Tiene el aeropuerto José María Córdoba, que atiende toda la operación comercial nacional e internacional, y tenemos a Olaya Herrera, que atiende toda la operación regional y local. El deber ser, y por comodidad y por niveles de servicio, es que todo estuviera en una sola terminal. O sea, no es lo mismo llegar de Urabá a conectarse para un vuelo internacional y tener que aterrizar en el Olaya Herrera, desplazarse por vía terrestre al José María Córdoba y allá hacer la conexión a un vuelo internacional, cosa que no sucede en Bogotá. Si yo vuelo de Carepa a Bogotá y tengo un vuelo programado a Nueva York, lo hago en la misma terminal en Bogotá. Aquí lo tenemos que hacer unos transbordos. El deber ser era que toda la operación aérea, la regional, local, la nacional y la internacional, la tuviéramos en el José María Córdoba. Pero la infraestructura que tiene el José María Córdoba no da la suficiente capacidad para atender todas esas operaciones. Entonces, ¿qué se está pensando hoy? Y fue lo que ayer le comunicamos a la opinión pública, a la ciudadanía, al país. Nosotros suscribimos un convenio interadministrativo de cooperación para aunar esfuerzos, precisamente para trabajar en conjunto con la Aeronáutica Civil, que prácticamente es la dueña de la infraestructura de la gran mayoría de aeropuertos del país, en este caso del José María Córdoba, para que nos pensemos la modernización de ese sistema aeroportuario que tiene la ciudad. Es decir, fortalecer al José María Córdoba y llevarlo a su máxima capacidad. La construcción de la segunda pista, un nuevo terminal aéreo que sea dos o tres veces más grande del que tenemos hoy. Y eso empieza porque, desafortunadamente, hace 8 años el José María Córdoba proyectó su plan maestro, pero no lo hemos empezado a ejecutar. Uh-huh. Han pasado 8 años y ese plan maestro hay que actualizarlo. Entonces, ayer nos contaba la Aeronáutica Civil, ya contratamos nuevamente un consultor que nos va a entregar para el año 2024 la actualización de ese plan maestro con el proyecto integral de la segunda pista, es decir, todos los estudios y diseños. Ojalá se pudiera tener ya a fase 3 el proyecto de la segunda pista, es decir, que ya empiece el desarrollo constructivo de la segunda pista. Y paralelamente nosotros lo que vinimos a entregar en esa reunión es unos análisis de dónde puede desarrollarse infraestructura aeroportuaria cercana a la ciudad de Medellín que permita que en un futuro cercano o mediano, hablando en tiempo, le permita a nuestros gobernantes, a los próximos que llegan, al alcalde entrante y al gobernador, a los alcaldes entrantes, porque aquí hay que hablar también del alcalde de Río Negro, el alcalde de Medellín y al gobernador entrante, tomar decisiones. El Olaya Herrera es un aeropuerto fundamental para la conectividad y la movilidad aérea, pero hoy lo tenemos en el centro de la ciudad. Yo ahorita les decía que hace 90 años un visionario, Gonzalo Mejía Trujillo, si no proyecta el desarrollo del Olaya Herrera, Medellín no sería la ciudad que es hoy. Hay un minuto para una pregunta final, si la respuesta es rápida, que tengo un compromiso comercial. ¿Esos proyectos dónde se desarrollarían, de los otros municipios? Analizamos San Pedro de los Milagros, nos dio unas condiciones muy óptimas para desarrollar infraestructura aeroportuaria en el Llano de Ovejas.
Allí podemos llevar un aeropuerto de una pista de 2.000 metros hasta 3.500 metros, área suficiente para desarrollar toda la infraestructura aeroportuaria, plataformas, una gran terminal. Y Santa Fe de Antioquia, un aeropuerto más pequeño, 1.800 metros, una pista muy limitado con muchas restricciones por la condición geográfica que tiene el Cañón del Cauca, pero que también permitiría que en un futuro se pueda allí desarrollar infraestructura aeroportuaria. Esto hay que entenderlo, es que no es cerrar el Olaya Herrera, es hacer un traslado de operaciones, apostarle al fortalecimiento del José María Córdoba, que llegue a su máxima capacidad. Allí podrían irse gran parte de esas operaciones comerciales que se están desarrollando en el Olaya Herrera, y las otras operaciones que no podrían operar en el José María Córdoba tendría que buscarse una nueva alternativa, y allí ya hoy tenemos técnicamente una información que nos permite tomar decisiones, sea en el Valle de Ovejas, en San Pedro de los Milagros, o sea en Santa Fe de Antioquia. Gerente, muchas gracias por acompañarnos y actualizarnos. Muy amable y una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Jesús Sánchez, el gerente general del establecimiento público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, 7 en punto, Cor Antioquia con el corazón. A continuación, y en un minuto, en unos minutos, 5 o 6 minutos, regresamos con ustedes a este Consejo de Redacción.